Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Y seguimos un poco trabajando con visualización, ¿no? Visualización de datos. Ya estuvimos viendo un poco de nubes de palabras. Antes vimos cómo usar Matplotlib dentro de pandas. Entonces, hay dos bibliotecas que me gustaría visitar. La primera, y esto porque tienen un poco más de facilidad para. O sea, tienen más facilidad para hacer bastantes cosas. Con conjuntos de datos. Y de hecho están construidas en función de tratar de trabajar con datos, ¿no? Entonces, me gustaría visitar ambas en un par de sesiones. Digo, me voy a tardar un par de sesiones en cada una de ellas. La primera es la biblioteca Seaborn, que es un visualizador, ¿no? Especializado en datos, pero también, y luego lo vamos a ver, ¿no? Digo, a lo mejor es como matar cucarachas con armas de destrucción masiva, pero luego vamos a ver cómo podemos o qué podemos trabajar con estas cosas, ¿no? Entonces, una de ellas es Seaborn, que vamos a empezar a trabajar hoy, y la otra es Plotly, ¿no? Entonces, según yo, Plotly está más pensado en conjuntos de datos grandes, pero la verdad no estoy seguro. Eso habrá que revisarlo. De todas formas, les dejo acá en la descripción donde pueden consultar la documentación y demás, ¿no? Entonces, hoy vamos a empezar a ver Seaborn, vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, vámonos a la compu. Ok, entonces pues lo primero que vamos a hacer es importar la biblioteca. Vamos a importar de una vez. No estoy seguro si vamos a usar NumPy. Vamos a importar pandas. Solo por si acaso. Y vamos a importar Seaborn como SNS. Okay, entonces esta es una biblioteca que está pensada en visualización de datos. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos, unos tres ejemplitos. De hecho, Seaborn tiene una función que se llama load dataset. Que hay que ponerle un nombre. Aquí podríamos ponerle este es el nombre del conjunto de datos, y este de acá es
dónde tenemos alojados los datos, ¿no? En este caso vamos a usar unos ejemplos que vienen precargados en Seaborn. Esta es una... lo voy a abrir. Este se llama Tips. Tips de propinas. Entonces, ahí está. A este vamos a ponerle nombre. Si se fijan, este... ¿Qué cosa es este dataset? Es un data frame de pandas, ¿no? Entonces, vamos a ponerle nombre, pues tips que se llame, o propinas, o como sea, o data 1, o como le quieran poner. Entonces, como siempre hacemos un poco la exploración, tenemos 244 renglones en 7 columnas. Tenemos cuánto es la cuenta, cuánto es la propina. Creo que es del cliente. Igual smoker, sí o no, es del cliente. El día, que viene en inglés, ¿no? Con los primeros tres, las primeras tres letras del nombre del día. Y este time es en qué comida es, ¿no? Entonces tenemos dos categorías que son el almuerzo, el lunch, y la cena o la merienda, que es el dinner. La merienda debe ser, ¿no? Y este size es el tamaño de la mesa, ¿no? ¿Cuántos ocuparon la mesa? Entonces ese es el conjunto de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una gráfica que relacione el valor total de la cuenta usando esto, ¿no? El valor total de la cuenta con el valor de la propina. Y vamos viendo qué tanto podemos hacer, ¿no? Entonces, vamos a usar esta función de Seaborn que se llama RelPlot. RelPlot no hace absolutamente nada si le ponemos. Entonces, si le ponemos data igual a tips, no dice nada. Entonces, ¿cuál es el error? Es que si quisiéramos ponerlo de esa forma, tiene que tener solo valores numéricos y tenemos varios campos que no son numéricos, ¿no? Entonces, hay entonces que establecer las variables. Ya establecimos la data. Tenemos que pedirle quién va a estar en el eje horizontal y en el eje vertical. Este hue es el tono de color que se va a utilizar para graficar. Va a ser una gráfica de puntitos, pues. Este size es el tamaño del marcador. Y el estilo, ese lo vemos. Ese es el estilo del marcador, ¿no? Entonces podríamos tener distintos marcadores para distintas variables, ¿no? Entonces en este caso, pues empecemos por asignarle a la parte horizontal el total de la cuenta. Y a la parte vertical, la propina, ¿no?
y nos pone un montón de puntitos, ¿no? Y nada más es la relación, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Entonces tenemos una relación bajita entre la propina y el total, ¿no? De este lado es donde más se acumula, ¿no? Y tenemos poquitas donde tenemos propinas grandes respecto de también cuentas grandes. Entonces, esa es una cosa que se puede hacer. Ahora, quisiéramos distinguir, por ejemplo, las propinas que se dan en el almuerzo y en la merienda. Entonces, podemos pedirle que haga dos gráficos, como usando el subplot, y las columnas de nuestros subplots van a corresponder con una de las variables que tenemos, ¿no? En este caso va a ser la variable del tiempo, que es si fue en la comida, en el almuerzo o en la merienda, ¿no? Y ahí está. Entonces, en la merienda hay propinas más abundantes, ¿no? Ok, ahí tenemos eso. Ahora podemos ponerle color, ¿no? Entonces, el color que venga dado por si son o no son fumadores. Ahí está, ¿no? Entonces, los fumadores en el almuerzo pues se portan medio avaros, pero en la merienda son más dan propinas un poco más grandes algunos fumadores, ¿no? Quién sabe si haya correlato, eso habrá que hacer otro tipo de medidas, pero esto es nada más cómo presentan, cómo visualizamos esos datos, ¿no? Y vamos a ponerle size. El tamaño del puntito va a ser el tamaño de la mesa, ¿no? ¿Cuántos comensales? Ahí está, ¿no? Entonces, en el almuerzo tenemos mejores propinas con mesas más grandes, y en la merienda tenemos mejores propinas con mesas no tan grandes, ¿no? Y podríamos jugar también con el tipo de marcador, que es la opción style, y podríamos ponerle que sean también lo cual no hemos usado, el sexo, ¿no? Está. Entonces, ya tenemos utilizadas casi todas las variables, ¿no? Si es o no fumador, si es hombre o mujer, de qué tamaño era la comanda, etcétera, ¿no? Y acá nos va poniendo una leyenda, que nos puede servir luego para exportar, ¿no? Y esto se ve así. Ahora, Seaborn tiene distintos temas, ¿no? Que corresponden con cómo va a pintar las figuras. Entonces, por ejemplo, si le damos un tema por defecto, ya está con otra forma de cargarlo. Palette, triplot. Ok. No, entonces ya está de otra forma. Luego, para la siguiente, investigo cómo cambiamos esa parte. Pero por lo pronto es una forma más o menos sencilla, con una sola tablita, de hacer una visualización bastante
interesante, ¿no? Vamos a cargar otro conjunto de datos. Este se llama dots. Y este tiene una variable que dice choice, que tiene T1, T2, tiempo, coherencia, firing rate y align. Entonces esto me parece que es... No estoy seguro de qué cosa sea, porque la variable align tiene align, tiene este sac y dots. La verdad no estoy seguro de qué sea. Pero vamos a hacer igual una gráfica relacional entre tiempo y el firing rate, la tasa de disparos. Perdón. Ese punto. ¿No? Entonces nos pone ahí un montón de puntitos. Y aquí le podemos pedir que este sea otro tipo de gráfico. Que sea un gráfico de con rectas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Pues el color lo vamos a poner con choice. Ahí están. ¿Qué otros campos teníamos? Choice, time. Ah, en el align, ¿no? Entonces vamos a hacer dos columnas que corresponden con el align. Ahí está, ¿no? El tamaño lo vamos a poner con el coherence. Ahí está, ¿no? Entonces, y time, choice, align. Y ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos este otro gráfico relacional, ¿no? Ahora también podemos jugar a hacer estimaciones, ¿no? O a visualizar algún tipo de estimación. Entonces vamos a usar este conjunto de datos que se llama FMRI. Thank you.
Y tiene los sujetos a los que se le está haciendo la medición, el time point, que es algún momento en el que se hace la medición, y lo que se está midiendo es señales en el cerebro, ¿no? En qué región del cerebro y si hay estímulo o alguna traza de algún estímulo, ¿no? Entonces, hacemos otro relacional. Perdón. De esta data. Vamos a pedirle que sea de tipo línea. La X va a ser el time point. La Y va a ser la señal. Ahí hay que ser cuidadosos de usar en X y Y campos numéricos, ¿no? Vamos a distinguir dos gráficas, una para cada región, que son la frontal y la parietal. Y vamos a cambiarle el color dependiendo del tipo de evento. Si son estímulos o cues. El estilo de línea va a cambiar por evento. Ahí los tenemos, ¿no? Son los tipos de respuesta en la región parietal, frontal, a estímulos y lo que sigue del estímulo, ¿no? Ok. El tiempo de medición contra la señal, ¿no? Tenemos ahí el comportamiento esperado de esas curvas. Ok. Podríamos también hacer cosas muy sencillas de regresión, ¿no? Por ejemplo, de regresión lineal respecto a algún par de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para eso lo vamos a hacer con la función lmplot. Vamos a tratar de ajustarlo a una recta los datos. Por ejemplo, con los datos de las propinas, igual vamos a poner las cuentas. Contra las propinas, ¿no? Y qué más, qué más. Ah, distinguimos otra vez en qué momento, en qué momento, en qué comida se dio. Y distinguimos los colores de los fumadores y no fumadores. Tips, sino tip. Ahí está.
¿no? Entonces, otra vez podríamos pedir tamaño, ser tamaño, ¿no? Ah, no, no me deja. En este caso no me va a dejar. Ok. Entonces aquí nada más vemos el ajuste. El ajuste lineal, que pues es bastante malo, pero bueno, ahí está. Ok. Ahora, como estos son datos categóricos, pues siempre podemos hacer otro tipo de visualizaciones, ¿no? Por ejemplo, esto es con la función catplot. Otra vez agarramos el conjunto de las de las propinas y vamos a hacer el qué día de la semana es, ¿no? Eso no lo podemos graficar con el otro, que no es numérico, contra la cuenta, ¿no? Y vamos a colorearlo por el sexo, ¿no? Si lo dejamos así, nada más nos pone así las columnas, ¿no? Entonces podemos mejorar la visualización. ¿Qué tal si le pedimos que sea de tipo form? Entonces ya nos los agrupa como un de esta forma y ya está. Es una mejor visualización que nada más así. Entonces, otro tipo de gráfico que podemos usar es el gráfico de violín. Ahí está. De hecho, pues nos separa por los dos géneros. Quisiéramos ver, por ejemplo, que quedara nomás una mitad azul y una mitad naranja. Y eso lo podemos hacer con la opción split. Le ponemos split true y ahora sí, ¿no? Ya podemos ver ahora sí comparado masculino y femenino contra los días y el total, ¿no? Está la propina, ¿no? Es más parecido la propina ¿qué tal si lo separamos por la comida, ¿no? Ahí está. Entonces es más asimétrico en el lunch, como veíamos por ejemplo el viernes, que en la cena, ¿no? Está más parejito. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Gráficos de barras, ¿no? A ver, este ejemplo está bonito. Yo creo que con ese acabamos hoy. Podemos hacer. A ver, hay un dataset. Perdón. De pingüinos, de especies de pingüinos. ¿No? Y entonces está la especie, la isla, cuánto la longitud, ¿no? Qué tan gruesos son, sus aletas,
masa corporal, y el sexo, ¿no? Entonces siempre podríamos hacer con este un rel plot. Usando varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en la X, la longitud en milímetros. El grosor en milímetros. Y de color. La masa corporal. Podemos separarlos en sexo, ¿no? Podemos ponerle de tamaño, no, ya sé, mejor el tamaño que sea la masa corporal. Y el color que sea la especie. Ya lo hicimos hace rato, pero ¿no? Entonces podemos hacer otra visualización que es interesante, que es el perplot. Usando la data de los pingüinos y separándolo por especies. Y tenemos esta cosa, ¿no? Tenemos las distintas especies y aquí vamos viendo la longitud contra las distintas otras cosas, ¿no? Entonces la longitud con la longitud, pues ahí tenemos nada más la distribución, pero tenemos las longitudes de los de la aleta, la masa corporal, ¿no? Que es la que hicimos, ¿no? Ahí está. Y podrían, no estoy seguro si esto permite hacer dos por el sexo. No, en esta no se puede. Entonces ahí está. Entonces es otro tipo de visualización que nos puede servir cuando necesitamos relacionar varias columnas al mismo tiempo, ¿no? Ok. Ahora, esta biblioteca, ya nada más para acabar, se parece en varios sentidos a Matplotlib, pero es el resultado de un montón de gente que estuvo jugándole a Matplotlib, con tal de que Matplotlib se portara como se requería, ¿no? sin escribir tanto
tanto código, ¿no? Entonces, bueno, por hoy le vamos a parar aquí. Se pueden hacer un montón de otras cosas. Podemos hacer mapas de calor, podemos hacer ¿cómo se dice esto? Box plots, ¿no? O los diagramitas estos de bigotes, ¿no? Podemos hacer estimación de errores. Podemos hacer bastantes cosas, ¿no? Entonces, bueno, de momento le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión para seguir jugando con Seaborn. Nos vemos en la siguiente sesión.